noches, es un placer poder saludarles. Un beso muy especial para todos los que nos ven por el 142 de Sky de cualquier punto del país. Vamos a ver qué nos espera en las condiciones del clima y es momento de ir con toda la información, ahora sí que a detalle, para que presten atención por si ya tienen planes, porque ya estamos en las fiestas, las posadas, y si tienen fiesta el día de mañana, ahorita vamos a ver qué nos espera. Por lo pronto, la temperatura actual en los 13 grados solamente, muy fría, hay que abrigarnos muy bien si tenemos planes de salir lo que resta de este inicio de semana. La humedad en un 54%, el viento hasta 15 kilómetros desde el sureste y la presión registrando los 1027 milibares. Pero ¿qué nos espera para el día de mañana? Bueno, las condiciones de cielo son muy favorables, con escasa nubosidad, la máxima en los 21 o 22 grados solamente, muy fresca la temperatura, pero como quiera, conforme pasen los días, las temperaturas irán en incremento, inclusive hasta calurosas. Es que ahorita les platico cuándo. Por lo pronto, mínima muy fría en los 8 grados centígrados, miércoles también hasta los 23 como máxima. Igual para el jueves, ya el cielo es completamente soleado, las mínimas entre los 8 y 9 para el miércoles, jueves hasta los 12 grados, esto es como mínima temperatura. Ya por la tarde 23, 24 grados centígrados, y como les comentaba, irán en incremento las temperaturas. Por lo pronto, para el viernes, muy soleado con la máxima en los 26, muy caluroso, muy atentos porque viene ahora sí que de nuevo el cambio importante en las temperaturas. Muy caluroso para el próximo sábado, también completamente soleado, pero luego el domingo desciende la temperatura y es debido al nuevo sistema frontal que se acercará a nuestra región. Por lo pronto, mínima en 8 grados, solamente 18 como máxima, desciende aún más para la probabilidad de lluvia en las playas del Pacífico. Tenemos para del Golfo de México, perdón, Matamoros, hasta los 19 grados, con posibilidad de lluvia, muy nublado, igual que en Tampico, 22, sube un poquito más la temperatura por allá, Ciudad Victoria, muy nublado, sin embargo, no hay lluvia, máxima los 21, soleado para Saltillo, con 17 grados como máxima, y mientras que en Torreón, alcanzando el día de mañana, hasta los 20 grados como máxima. En el centro del país es donde las temperaturas se tornan mucho más frías por la mañana y también por la noche, pero por la tarde son algo favorables, mientras que en el DF alcanzando hasta los 17 grados, en León sí es muy nublado con la máxima solamente en los 16 y hay potencial de lluvia ya en León, alcanzando en Morelia hasta los 17, 21 en Guadalajara. Y también en el sureste del país y península de Yucatán, los cielos algo nublados con posibilidad de lluvia. En Oaxaca mañana 19 como máxima, Huatulco hasta los 27, completamente distinta las condiciones de cielo, completamente soleado, Villahermosa 24, Tuxtla hasta los 22 el día de mañana con escasas nubes. Y en la península de Yucatán, allá en Cancún, a cuidarnos mucho, la temperatura ya es fresca por allá, 24, 25 como máxima solamente, y en Mérida los 26 grados centígrados. Vamos ahora con la fase lunar actual que acaba de ingresar el día de ayer, que es una luna nueva, y la próxima, que será un cuarto creciente ingresando el lunes ya 13 de diciembre, exactamente a las 7 de la mañana con 59 minutos. Está aquí la información del pronóstico del tiempo, pero aún hay mucho más aquí en las noticias, no le cambies.